Los miembros del Cabildo de Río Verde aprobaron de manera unánime que el primer informe de gobierno municipal se ha realizado el 29 de septiembre del 2022 en las instalaciones del Deportivo Ferrocarrilero. La Administración Pública Municipal, es por ello que me permito proponer y pedirles de todo favor que nos apoyen para que esto se realice en el Complejo Cultural y Deportivo Ferrocarrilero como recinto oficial para llevar a cabo el primer informe de la Administración 2021-2024. Esta propuesta fue iniciativa del alcalde Arnulfo Viola Román ante los síndicos y regidores. El día 29 de septiembre del presente año, en punto de las 18 horas, sin más preámbulo, cedo el uso de la voz al secretario para continuar con el desahogo del punto. Según la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, CEFIM, este informe debe presentarse antes del 30 de septiembre en una sesión solemne. Así que Urbiola Román resaltó que este acto será llevado a cabo en tiempo y forma. Por lo tanto, pongo a su consideración la propuesta y aprobación en su caso de la declaratoria del recinto oficial del campo ferrocarrilero para el día 29 de septiembre del presente año a las 6 de la tarde para la sesión solemne de cabildo. Y declarar como recinto oficial, tiene que ser por la afirmativa. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. De tal manera, quedó concretado que este acto protocolario será llevado a cabo el próximo 29 de septiembre de 5 a 6 p.m. de la tarde en las instalaciones del Recreativo Ferrocarrilero en Río Verde. Desde la zona media, Xochimilco Morales, Noticieros, Canal 7.